Vamos de inmediato hasta la comuna de Las Condes. Ex ministras del gobierno de Sebastián Piñera acusan que no se les invitó al encuentro ONU Mujeres, donde participará la presidenta. Vamos a escuchar lo que ahí ocurre. Y además de que no se participe en estas actividades, una de las posibles razones para esa no participación sea justamente una actividad que se ha organizado entre el gobierno de Chile, liderado por la presidenta Bachelet, y la ONU Mujeres, organismo internacional, en esta misma fecha. La misma fecha, 27 de febrero, la presidenta, al parecer, ha decidido participar de un acto internacional y de un acto donde, de alguna manera, lo que nosotros vemos es que, lamentablemente, pareciera que participando de esta actividad internacional de ONU Mujeres quisiera borrar lo que significó para este país el 27 de febrero del año 2010. En ese sentido, no podemos olvidar que en ese encuentro de ONU Mujeres, que representa a las miles de mujeres y que busca trabajar por las miles de mujeres en el mundo, pero no solamente en el mundo, sino que es parte de lo que hoy día en Chile son las miles de mujeres también, vemos lamentable que no se considere y no se quiera destinar tiempo, no se quiera destinar espacio y no se esté presente con las miles de familias que a lo largo de Chile la pasaron mal y la siguen de alguna manera sufriendo por lo que fue el terremoto. Uno lamenta que justamente se escojan en las mismas fechas este tipo de actividades. Existía un calendario muy amplio para haber organizado un evento también de esta importancia, pero lo que no comprendemos es por qué el mismo día que para este país es una fecha tremendamente relevante, se escoge una actividad que lo que parece es que intenta desviar o que intenta no permitirnos trabajar y recordarnos y estar unidos como país en un tema que fue y seguirá siendo uno de los desastres más importantes que tuvo nuestro país en este último tiempo. Al encuentro, porque por ejemplo veíamos un Twitter de la exministra Schmidt que decía que lamentaba que no se hayan invitado a exministras y mujeres del gobierno de Sebastián Piñera a participar de esta actividad. ¿Y molesta también porque no fueron invitadas? Mire, yo siento que por supuesto que cuando tenemos un evento de un organismo internacional como ONU Mujer y cuando tenemos un evento que el gobierno de Chile, liderado por la presidenta Bachelet, organizó y planificó en esta fecha, siendo de mujeres, siendo de liderazgo de mujeres, siendo de la toma de decisiones de mujeres en el poder, uno lo que no comprende es que efectivamente no hayan sido considerados los liderazgos de muchas mujeres en Chile que tal vez representan una diversidad política, que tal vez representan un punto de vista distinto, pero que les quiero recordar, también son parte de la construcción de este país, también son parte de la construcción de políticas públicas y también fueron parte de un gobierno que de alguna manera el sello fue la mujer, el sello fue poner a la mujer en el centro de las políticas públicas y en ese sentido uno esperaría que hubiesen sido incluidas, incluso las que estamos acá, consideradas para participar de estas actividades y efectivamente no fuimos consideradas, no fuimos invitadas y es lamentable porque finalmente un país se construye con todas las mujeres y no solo con algunas. Dijo que la crítica era injustificada y que efectivamente estaban indicadas a varios de los espacios. Yo solamente, un minuto, Vivi. Yo solamente quiero decir que como ex ministra del CERNAM, siendo hoy día la 1:00 p.m, el último minuto en que revisé mail y estuve en situación, en acceso de teléfono, yo no he sido invitada, ni verbalmente, ni por escrito, ni por llamado telefónico, ni por mail. No tengo ningún contacto del gobierno de Chile, ni menos de la ministra Pascual, para participar de ninguna de las actividades de estar planificado en ONU Mujer. ¿Y eso se puede confirmar de las demás exministras y subsecretarias? No, a ver, yo creo que hay un punto importante acá que destacar, y es que ONU Mujeres es un organismo internacional. Bueno, estamos escuchando ahí a la ex ministra Seguiel del gobierno de Sebastián Piñera, que acusa
dos cosas. En primer lugar, la realización del encuentro ONU Mujeres en la fecha que coincide con la conmemoración de un nuevo aniversario del terremoto del 27 de febrero y que causó bastantes estragos en nuestro país. Ella ha señalado que... me parece curioso que escojan la misma fecha que el, la cual se conmemora un aniversario más de este hecho. Y por otro lado también argumenta respecto de que hay mujeres líderes que han construido y han colaborado en la construcción del país y que no han sido invitadas a precisamente este encuentro de ONU Mujeres, haciendo alusión a las ministras que formaron parte del gabinete del gobierno de Sebastián Piñera que fueron excluidas. Ella señaló que a las 13 horas con 30 minutos, la última vez que revisó su teléfono y su acceso a internet y su cuenta de mail, no habían recibido invitación para ser parte de este encuentro de ONU Mujeres. Es lo que ocurre a esta hora, información que les queríamos llevar en vivo.